Tiene la palabra la diputada Castro. Sí, presidente, gracias. Comparto en un todo las palabras de mi compañero. La verdad que el presupuesto, aunque se lee en números, presidente, es una de las decisiones políticas más importantes de cualquier gobierno. Cuando uno lee el presupuesto, lee las prioridades de un gobierno. Y claramente la prioridad de este gobierno es la banca, la gran banca, las finanzas, pero no es el pueblo argentino. Este es un presupuesto a imagen y semejanza del FMI, no es un presupuesto soberano. Pero además de eso, es un presupuesto que no respeta la vigencia de otras leyes de la nación argentina. Ustedes vinieron y le dijeron a los argentinos que iban a fortalecer la República, y lo que han hecho durante todo este tiempo es ponerse la República de sombrero. Y yo, presidente, le pido permiso rápidamente para leer el artículo 20 de la Ley Administrativa Financiera, que establece que los presupuestos no pueden contener normas que se relacionen directa o exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que formen parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear o modificar, suprimir tributos u otros ingresos, etc. Esta ley de presupuesto deroga muchas leyes y modifica otras tantas. Aun cuando hubo debate en la Comisión de Presupuesto y hay artículos que se han eliminado, este presupuesto no cumple con esta ley. Pero voy a ir a lo específico que tiene que ver con la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la comisión que presido. Ahí también, su gobierno le prometió el 1,5% del PBI a ciencia y tecnología. Y con este presupuesto, lo que le están dando a ciencia y tecnología es el 0,25% del PBI. Y aquí viene una cuestión más que le prometieron a los argentinos. El presidente les dijo, vamos a integrarnos al mundo. Y vuelvo a preguntar, ¿a qué mundo, presidente? Al de, por ejemplo, Corea del Sur, que invierte el 4,15% de su PBI en ciencia y tecnología, o al de Senegal, que invierte el 0,54%. Mire, estamos por debajo de eso, presidente, estamos en el 0,25%. Pero además, se lo planteamos al jefe de gabinete en sucesivas oportunidades y nos dijo de dónde vamos a sacar los fondos, y que el déficit, y otra vez el déficit en la Comisión de Presupuesto, y en el día de hoy, en todas las exposiciones que hemos escuchado. Mire, estamos por debajo de muchos países en cuanto a nuestro gasto. Estamos por debajo de la Unión Europea, estamos por debajo de Brasil, de Alemania, de Israel. Los números son concretos, presidente. Por eso insisto, aquí de lo que se trata más que de los recursos es de las prioridades. Porque si hablamos de prioridades, por ejemplo, en giro de divisas al exterior en 2016, 12.000 millones de dólares se fueron. Y no pueden haber 7.320 millones más de pesos para la ciencia, que es lo que nos falta. Porque eso es lo que le falta este año al sector, vuelvo a repetir, para sostenerse. No estamos hablando de abrir convocatorias, no estamos hablando de ampliar los ingresos a la carrera del investigador. Y aquí sí voy a ir a cuestiones muy precisas, porque en el dictamen que nos llegó a última hora, este famoso dictamen de mayoría que estaba firmado supuestamente y publicado en todos los medios, pero que los legisladores no conocíamos y seguíamos debatiendo en la Comisión de Presupuesto ayer. El artículo 16, su gobierno concede asignar algunas partidas compensatorias para organismos como el INTA y el CONICET. Primero nos dijeron que para el INTA eran 500 millones, bueno, finalmente en ese artículo 16 hay 400. Al CONICET le faltan 2.130 millones y ese artículo 16 les asigna 500. Pero además de eso, nosotros insistimos en que la biblioteca electrónica, la biblioteca digital, que es fundamental para cualquier investigación, porque toda investigación empieza rastreando qué información, qué estudios, qué conocimientos hay sobre un tema. Nos hacen falta para eso 650 millones y en este artículo 16 dice programa 43, 23 millones. Primero que no alcanza, segundo que no tiene qué jurisdicción, porque
hay un programa 43 también para educación. Entonces, aún cuando este maquillaje de decir, bueno, le vamos a dar unas partidas compensatorias, ni siquiera queda claro. Primero que no alcanza. Esto es como, no sé, atender a un accidentado con curitas. No alcanza. Y además de eso, no está claro. Así que, presidente, escuchamos por ahí que se pretendía votación en general y en particular en una sola votación. Mire, este presupuesto hay que discutirlo artículo por artículo. Adelantamos eso. La votación en general es una y la votación en particular es otra. Y este presupuesto que hemos insistido que hay que rehacerlo, hay que discutirlo artículo por artículo. Porque para ciencia el problema es muy grave. Mire, tan grave que 1.200 científicos de todo el mundo se han hecho eco de la situación de la Argentina. Tan grave que ya recuperar estos 3 años de ajuste en el sector nos va a llevar años y miles de millones para ponernos a la altura del año 2014, del año 2015. Nosotros hemos recibido en la comisión a integrantes de todo el sector, porque hubo caída nominal y real en todos los organismos de ciencia y tecnología. Por último, presidente, porque ya pasé mi tiempo, yo voy a retomar el tema de la gobernabilidad. Y tal como lo decía el diputado Furlán recién, la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta que un gobierno le da a sus ciudadanos. Y mire que no es un concepto de las escuelas a las que nosotros adherimos, pero es el debate de hoy de la Argentina. Y con hambre, presidente, vuelvo a insistir, no hay gobernabilidad posible. Y acá no se trata de la responsabilidad o irresponsabilidad o intenciones no sé qué de los legisladores de la oposición. Se trata de que así el pueblo argentino no puede vivir. Este es un presupuesto que no es soberano, que es a imagen y semejanza del FMI y que lo único que genera es exclusión. En Argentina todos los días hay millones de personas que no comen. No seremos nosotros ni responsables ni cómplices de un presupuesto que excluye. Gracias, señora diputada.